Buenas tardes, mi nombre es Teresa Salazar, soy reportera de la revista Mi Delegación. Estamos aquí en el módulo de programa de apoyo para personas con discapacidad. Estamos con el señor, ¿nos puede dar su nombre? Ignacio Rodríguez. Don Ignacio, buenas tardes, gracias por la entrevista. ¿Nos puede explicar de qué se trata su módulo, por favor? Bueno, en realidad este es un módulo que tiene dos funciones básicas. Una que es el apoyo económico a personas con discapacidad. Es un apoyo que se les da de 798 pesos aproximadamente, que se les da a los niños de 0 años hasta los 68 años que ya adquieren la tarjeta para adultos mayores. Y por el otro lado es el programa de inclusión a personas con discapacidad de acuerdo a los programas sociales que la proporciona el Distrito Federal, como son el acceso público al transporte de manera gratuita, la ayuda para lentes con un costo no mayor de 200 pesos, servicio médico, rehabilitatorio, terapia física, psicología de manera gratuita. Contamos con 8 unidades básicas de rehabilitación repartidas en 6 delegaciones y el servicio es totalmente gratuito. No tiene uno más que ir, sacar la cita y inmediatamente le abren su expediente y ya le dan el servicio gratuito. También tenemos programas de donación de auxiliares técnicos, como son auxiliares auditivos, prótesis de pie, prótesis de mano, prótesis de ojo, tenemos prótesis de cadera. Con el apoyo del DIF Nacional, otorgamos todos esos apoyos. ¿Uno qué tiene que hacer para inscribirse en estos programas o para ser beneficiario? Nada más darnos su nombre y entregarnos unos documentos que son el certificado médico de discapacidad y funcionalidad expedido por el Centro de Salud del Distrito Federal, el IMSS o el ISSSTE, que debe tener sello y firma del doctor y cédula profesional, con una vigencia mínima de 1 año, comprobante de domicilio de 3 meses de antigüedad del Distrito Federal, acta de nacimiento del Distrito Federal, una fotografía tamaño infantil por cada servicio que desee, y el CURP y el IFE. ¿Desde cuándo está en función este programa? Desde el 2004. Desde el 2004. ¿Y más o menos cuántas personas son beneficiadas? Varía, porque mira, por ejemplo, en el caso del programa de inclusión a las personas con discapacidad, tenemos alrededor de 108 mil personas al año. Y en el caso de las unidades básicas de rehabilitación, tenemos en promedio 80 mil personas al año. 80. ¿Y no sabe cuánto es el presupuesto que se designa? No sabría decir. Ok. Bueno, ¿y más o menos cuántas personas han venido, por ejemplo, en este día a acudir a este apoyo? ¿No tienen el dato? 20 o 30. Informarse sobre los diferentes apoyos. Okay. Más bien vienen enfocadas a lo que es el programa de apoyo económico, pero bueno, también informándoles sobre los demás programas que se están proporcionando, como la UR, las diferentes servicios, que es como lo que es el programa de Uno Circula, lo que dijo el compañero, la donación de sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, lo que es también lo que es del medicamento controlado, que también es complicado obtener. Son diferentes programas. Una pregunta, por ejemplo, ¿estas son donaciones que hace directamente el gobierno o hay algunas empresas de tipo privado que pueden también donarlas? No, nosotros hacemos las donaciones directas, okay. Pero a su vez hay empresas, sobre todo laboratorios, que nos donan a nosotros, medicamentos, sobre todo, mucho medicamento, y entonces nosotros lo repartimos a través de las unidades de rehabilitación, repartimos esos medicamentos a las personas que lo requieran. Me comentan que el día de hoy es el único día que está la jornada. Sí. Después de este día, ¿dónde los pueden localizar o a qué teléfono? Aquí está en Xochimilco, sí. Aquí está el domicilio. Sí. Que es Avenida Plan Muyuguarda, en esquina a la Hueltalco, Colonia del Barrio, ¿no? El teléfono es 1509-2504. Ok. Entonces, bueno, pues algo más que nos quisieran decir acerca de
Por ejemplo, ¿cómo es la respuesta de la sociedad ante las personas discapacitadas? Según su experiencia. Falta mucha sensibilización. Uh-huh. Es lo que realizamos todos, de la sensibilización para apoyar a las personas con discapacidad. Pero empezamos con capacitación al propio personal a través de cursos y programas que se estén llevando a cabo. De hecho, esta semana terminó una jornada de 6 semanas, y ahora sí que mañana, tarde y noche, al personal de las unidades de rehabilitación, tanto médicos, doctores, terapistas físicos, como personal de apoyo para lo que es adolescencia y sexualidad en las personas con discapacidad. Entonces fue un curso muy bueno, y de esa forma, bueno, pues se viene sensibilizando al mismo personal, para que a su vez el personal pues apoye sobre todo a las madres o a los tutores de las personas con discapacidad. Una pregunta, por ejemplo, ¿esto de las personas con discapacidad es desde nacimiento? ¿Se toma en cuenta? O por ejemplo, si alguien tiene un accidente y queda incapacitado, ¿lo pueden lo pueden asesorar o ayudar, auxiliar con esto? Sí. Y otra pregunta, por ejemplo, si de alguna forma ve que varía el grado de discapacidad, si esa persona puede ser, entre comillas, un poco solvente, ¿de todas formas tiene derecho a recibir esta ayuda? Sí. ¿O es simplemente de no? Nada más que el apoyo económico debe ser para personas que tengan discapacidad definitiva, no discapacidad temporal. Hay discapacidades temporales que después de terapias y rehabilitación ya corrigen su problema. Pero solamente para las personas con discapacidad definitiva se les da el apoyo económico. Pero una persona con discapacidad puede ser desde que nace o antes de nacer incluso hasta que muere. Y es constante. Bueno, ok, sería todo. Lo agradezco mucho.